Pero en fin, ¿se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta cómo existe esta doble moral, esta hipocresía tan tristemente evidente por parte de la clase política? Imagínense ustedes, en este caso hay que darle la razón a los congresistas que han salido hoy en una conferencia de prensa a decir cómo es posible que ya habiéndose detectado que existen trabajadores en despachos de parlamentarios que fungen de troles y que reciben un presupuesto por parte del legislativo para atacar, para insultar, porque a ellos los han estado también maltratando en redes sociales, con plata de por medio, por supuesto, es decir, no es una crítica ni siquiera o un insulto orgánico, sigan trabajando en el Congreso de la República. Ya han hecho la conferencia, ahí está Guido Bellido, ahí está el congresista Aragón, está Ruth Luque, y han pedido la cabeza de Soto, obviamente, y eso más porque Aragón se quedó picón, y hay que decirlo, porque él estaba candidateando a la mesa directiva, era la competencia directa de Soto, y la lista Aragón no alcanzó pues ni la mitad de los votos que sí tuvo pues la de Fuerza Popular, con Avanza País y con Perú Libre. Este perro, gato y pericote que de pronto se pusieron a jugar, se tomaron la manito, hicieron la ronda y de pronto todos mejores amigos. Hipocresía pura y dura, como les digo. Pero en fin, le ganaron a Aragón y sale Aragón hoy en conferencia de prensa liderando este trío a decir lo siguiente. Tenemos que exigir al presidente del Congreso que limpie el Congreso de los trabajadores que están dedicadas a prácticas delictivas. Se les paga un sueldo en el Congreso de la República para que trabajen por el país, no para denigrar, para atacar a sus colegas parlamentarios. A mí me sorprende mucho que realicen estas prácticas, porque en la bancada cusqueña nunca hemos tenido problemas personales entre nosotros como congresistas. Entonces, tiene que dar las explicaciones suficientes el presidente del Congreso, el congresista Alejandro Soto, no solo con un comunicado tibio, muy general, porque no dice absolutamente nada emitido el día de ayer. Asimismo, yo pido al presidente del Congreso que en estos momentos dé un paso al costado, a efectos de que pueda renunciar al cargo de presidente del Congreso. Existen tantos cuestionamientos, lo digo por el bien de la región del Cusco, por el bien del país y por el bien de nuestro Parlamento Nacional. Ya, todo bien, pero Aragón también tiene sus anticuchos, ¿eh? Ojo, ojo. Pero con respecto al mensaje que da, sí, pues no es casualidad que estos ataques por parte de los troles, que reveló además el programa Cuarto Poder el último domingo, trabajan en el despacho de Soto, ataquen a los regidores, no, a los congresistas que representan a Cusco. En Cusco, que es la ciudad, ¿no?, que permitió que Alejandro Soto llegase al poder y ahora sea el presidente, nada menos que el Congreso de la República, hay 14 querellas por difamación y calumnia que Soto ha presentado. Periodista que habla mal de él, paga, te querello. Periodista que no le gusta pues a Soto el comentario, cuácate, ¿ah?, demanda por difamación. Es alucinante, porque presides un poder tan importante, el más poderoso, creo yo, el legislativo, y no tienes ni siquiera un ápice de respeto por lo que es la libertad de expresión. Digo yo, no debería existir esa figura, porque además estás hablando de un periodista que es un ciudadano común y corriente, con más tribuna que otros, sí es cierto, pero no con el poder que tiene un político. ¡Caramba! Comparemos las cosas y pongámosla sobre la balanza. ¿Cómo es? Obviamente, un político te quiere destruir y te va a destruir. Y eso están haciendo con muchos periodistas desde hace rato. Desde hace rato. Esto no es novedad. Los ataques, los videitos que aparecen en TikTok. ¿Ustedes creen que eso es gratuito? ¿Que hay gente que realmente te odia y va a estar ahí pendiente de tus vivos, de tu cuenta? Algunos sí, obviamente, porque hay gente realmente que está mal de la cabeza. Pero hay otros que no, que se crean 10, 50, 100, 200 cuentas diferentes, ¿no? Son unos monstruos en computación y empiezan a insultar, a atacar y te das cuenta porque tienen 2 seguidores, 3 seguidores, la cuenta la crearon 3, 4 días o el mismo día que tú sacas la denuncia, el perfil es un gato, es Winnie Pooh, es Bob Esponja, hay toque nomás, uno lo saca. Pero a eso se dedica, para eso se les paga un sueldo. ¿Y qué sueldo? ¿Y qué bonos? ¿Y qué incentivos? Digo yo. Bueno, Alejandro Soto, como le tiene pánico a la prensa, ha salido hoy a dar una especie de conferencia. ¿Pero qué no es conferencia, pues? Porque se dirigió solamente al módulo del canal del Congreso de la República, donde nadie lo va a cuestionar, donde nadie le va a hacer una repregunta, y dijo que él es un presidente legítimo, que él no tiene procesos judiciales, que no tiene antecedentes penales, que es una persona que no tiene ningún tipo de traba para asumir el cargo que ocupa. Porque el Congreso lo decidió así, el Congreso, no la gente, ¿eh? Porque si hubiese sido votación popular, usted no sería
presidente de la mesa directiva. Dejemos claro. Y en el Congreso ya sabemos todo lo que se armó y todas las moviditas previas a su elección para quedarse todos en el poder hasta el 2026. Pero él sale y dice esto dejando de lado la parte ética, los principios. Porque es cierto, legalmente él puede mantenerse, el Ministerio Público que lo está investigando determinará si hay responsabilidad o no. Mientras tanto, además, tiene inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, impunidad absoluta. ¿Ok? Pero la Comisión de Ética tiene que sancionar el mal comportamiento. Tiene que sancionar a una persona que no tiene los principios fundamentales, sobre todo para presidir el Congreso de la República. Y fíjense ustedes, de las 12 bancadas que conforman la nueva Comisión de Ética presidida por el congresista Diego Bazán, 11 son aliados de Soto, de Alianza para el Progreso. Escuchen lo que dijo, solamente frente a las cámaras del Congreso, ¿no? Que no entre nadie más. Soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que yo no he cometido ningún delito, no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal. Lo que yo sí quiero invocar a la ciudadanía y a los congresistas es lo siguiente. Tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado. Si el Poder Judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales, hay que respetar ese documento. Si el Rederesi, que es el registro de deudores por reparaciones civiles, dice que no soy deudor, esos dos documentos demuestran que yo tengo legitimidad para desempeñar la función pública. Yo me muestro firme, transparente y con documentos ante el país. Y que el país conozca que acá estoy por la decisión del voto de los congresistas de la República Ciudadana. La decisión del voto de mis amigos compinches, ¿no? Claro, una cosa es que usted tenga legitimidad y otra cosa es que tenga sangre en la cara. No se pase sinvergüenza, señor Soto, ¿eh? Y mande la carta notarial que quiera por lo que acabo de mencionar. A usted se le ha denunciado por haber contratado a su cuñada. No, es la hermana de mi novia. Tienes a un hijo, o sea, por favor. Dos, usted manda a construir una casa cerca a una zona arqueológica incumpliendo las normas que usted conocía perfectamente, porque aquí hemos entrevistado incluso hasta el alcalde y accedimos a esa normativa. Tres, usted contrata gente que se dedica a insultar a sus opositores y también a periodistas, troles. Eso no es suficiente para que Ética diga, se va 120 días a su casa sin goce de haber. Por supuesto, pero no va a pasar, se los digo desde ahorita. No alimentemos ningún tipo de esperanza, de fe, porque eso no va a pasar. Porque la clase política que tenemos en el Parlamento de la República está más preocupada por cuidarse las espaldas, entre ellos, ¿no? Otorongo no comió otorongo, como dice el dicho, antes que realmente responder de manera correcta a la población. Y a toda la molestia e indignación que generan situaciones de esta naturaleza.